Señores, ¿cómo están? Yo, ¿sabes qué pienso, Mauri? ¿Qué? Que ya no nos podemos hacer locos con este tema y simplemente dejar una gráfica con un horario y empezar en otro. Yo creo que es momento o de cambiar la gráfica o de cambiar el momento de llegada aquí a esta mansión, a este búnker, a esta residencia. No nos comprendemos con la hora, creo, ¿Ah? ¿no? A veces. No nos comprendemos con la hora. Pero Pero tú sí, qué. puede ser una buena alternativa. O sea, cambiar la gráfica, ¿no? Para que haya una coherencia entre la hora en la cual empezamos y la hora que aparece en la publicidad. La hora es, creo que ni siquiera es definitiva. Debería ser, la hora se debería llamar cercana a la una. ¿Sí? Una hora O sea, cercana a la una. tan libre. O Sí. sea, como el fútbol de ahora, ¿no? Como hay una especie de desorden, de flexibilidad. Un Na, meneo, dice o sea, ahí Luque. na, nada tan rígido, digamos. Claro, ¿para qué, hermano? Hay Como que fluir en la las vida. propuestas ofensivas de los equipos modernos. Por supuesto, Flexibles. hoy los equipos o los técnicos quieren mecanizar todo, ¿no? Quieren esquematizar Al todo. contrario, yo pienso que se está rompiendo un poquito eso, que ahora está más Yo al los del ataque más revés. libres, se suelta el interior, va y viene, Yo al los extremos se revés. cruzan. Pero yo creo que la mayoría de técnicos quieren mecanizar todo y que cada vez hay menos espacio para la libertad del jugador. ¿Sí? Sí. Puede ser. Por eso han crecido En la formación, de sistemas jugadores sí. tácticos, han crecido las disposiciones de los técnicos, ¿no? Ha crecido en ese aspecto. Por eso hay cada vez menos lucidez de ciertos jugadores. Sí, hay menos libertad, puede ser. Puede ser. Para algunas cosas sí. Pero por eso creo que algunos técnicos, no algunos, ya varios, están intentando que en el ataque no todo sea tan Te rígido. voy a hacer un par de recuerdos, a ver, te voy a hacer un par de recuerdos. Tú eras fanático de ese River de los Cuatro Fantásticos, ¿sí o no? Sí. Jugaban dos delanteros, ¿y quiénes jugaban detrás? Aymar, Ortega, Saviola y Juan Pablo Ángel. Ya, hoy en tu vida vas a ver un Ortega junto a Aymar en un medio campo, ¿no? Volviendo atrás, la U del tricampeonato, en algún momento, ¿ah? Paolo Maldonado y Rondona, ¿no? Ya no ves mucho estos dos volantes. En el equipo de Uribe alguna vez Montaño con Marinelli, ¿te acuerdas? Sí, entiendo lo que quieres llegar, pero en el 4-2-3-1 hay cuatro ofensivos con cualidades muy de atacantes, con cualidades muy creativas. Me estás hablando de lo mismo. En el 4-4-2 tradicional que tú me mencionas, a los que tú te refieres, a los que tú referencias, con los que quieres sustentar tu posición, Es que hoy el escúchame, 4-3-3 en ha ese eliminado 4, estos sí, enlaces, los ha eliminado, ya no existen. en ese 4-4-2 que tú estás poniendo de ejemplo, hay cuatro jugadores con funciones creativas. Cuatro. Y después está el doble seis. Claro. En este 4-3-1 también hay cuatro con funciones creativas. ¿O no? Los extremos, el enganche y el punta. Sí, pero Con una diferencia. todos con una responsabilidad defensiva. Exacto. Esa es la diferencia. Y ahora cuando tú O sea. metes tres al medio, son tres hombres para de alguna manera marcar. También. O sea, creo que esto de alguna manera nos priva de ver más enganches, nos priva más de ver esos clásicos números de 10, ¿no? Que ya prácticamente los técnicos no los utilizan. Están los números 10, pero tienen responsabilidad de ida y vuelta, en la mayoría de casos, ¿no? En la mayoría de casos tienen responsabilidad de ida y vuelta, igual que los extremos, ¿no? Que tienen que ir y venir. Pero a mí me gusta que en algunos equipos, y entiendo que la Riera, el nuevo técnico de Alianza, también propone eso, en el ataque tengan la posibilidad de intercambiar posiciones. Tanto el interior de ir y que se quede otro para cumplir funciones más ofensivas, como los extremos de cruzarse, y no siempre por indicación técnica, sino por decisión del jugador. Por iniciativa del jugador. Algo que también me han alcanzado de la Riera es que sustenta su manera de jugar según los jugadores que tenga. A ver, me imagino que cuando él ve la plantilla, debe decir, ah, ya, está Cristian Cueva, ¿verdad? Yo creo que uno de los retos que debe tener él, aún sin saber si le van a renovar hasta fin de año, creo que sí, por cómo se ha dado la mano. Pero viendo que él está en su plantilla, creo que va a intentar de alguna manera motivarlo y meterlo en su planificación de juego, ¿no? Y quieras o no, el mejor Cristian Cueva juega detrás del punta. Yo creo que esto le puede servir al jugador también, ¿ah? El cambio de técnico es otra perspectiva por parte del entrenador, ¿verdad? Y según lo que me cuentan, sí le interesa contar con él, ¿eh? ¿Qué técnico que sabe del pasado reciente de Cueva, sobre todo llegando a un nuevo proyecto, no le ilusiona saber que lo tiene en el equipo? Creo que a cualquier técnico le generaría una expectativa saber que lo tiene en el equipo. Ahora, ¿qué coyuntura se le presenta a Cueva, no? O Sí, 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 sea, ¿qué sí. coyuntura a favor se le presenta a Cristian Cueva con la salida de la bandera
y con la lesión de Andrade. Él debe decir ahorita, ¿no? A ver, ya tengo la gran oportunidad de redimirme, ¿no? Eso debe decir. Es una oportunidad gigantesca que se le presenta, y sobre todo en este mes, porque entiendo que en Alianza esto sigue en evaluación. Me parece que van a esperar hasta el final para tomar esa decisión, y tiene que rendir más de lo que ha rendido hasta ahora. Es cierto, mejoró contra Vallejo porque estuvo más presente durante todo el partido, se le vio mejor físicamente, todavía con altos y bajos, pero creo que vi alguna señal de evolución con respecto a partidos anteriores. Pero tiene que marcar la diferencia. Sí, por supuesto, por supuesto. Y después creo que tiene jugadores que debe haber revisado muy bien, que debe haber seguido muy bien. Bueno, Gabriel Costa es un jugador que coincide con la misma nacionalidad del nuevo técnico de Alianza, ¿verdad? Gabriel Costa seguramente en algún momento lo ha seguido, lo ha visto. La Riera, este Brian Reina de selección que recién lo quería Gremio, lo querían de Turquía, creo que también debe emocionar al entrenador que llega. Para mí la modificación y viendo los jugadores que usualmente utiliza, por ahí la posición de Jairo puede ser la gran novedad del equipo, ¿no? Mira, yo revisé todos los goles de la Copa Sudamericana 2021. Todos los goles que hizo. Se reparten en dos estilos. Una mitad, goles de pelota parada. Se ha hablado muy poco de esa virtud que tiene. Los uruguayos, ¿no? En algún punto de la Copa Sudamericana, ¿sabes cuál era la racha de goles de pelota parada? 12 goles, no era solamente la Copa Sudamericana. Durante la Copa Sudamericana, cuando jugaba los dos torneos, llegó un punto donde consiguió una racha de 12 goles de pelota parada en 10 partidos, más de uno por partido. Esa fue la racha más importante con la estadística de la pelota parada. Y los otros goles, la otra mitad, llegan producto de ataques por la banda, no siempre con un extremo que llega al fondo, puede ser con perfil cambiado, como hacía Facundo Torres, que de derecha a izquierda metía la diagonal, y no siempre en el uno contra uno, sino también con la posibilidad de que se asocien el extremo con el lateral, el extremo con el interior o con el 9. Por supuesto. Porque la única manera de ser profundo por banda no es solamente, para poner el ejemplo de la Alianza, con Brian Reina ganando en el uno contra uno. Necesita apoyo. Necesita engaño, jugadores que se desmarquen para que el rival se desordene. Por supuesto, tú en el 4-3-3 necesitas jugadores que se atrevan al uno contra uno, que ataquen el espacio, que hayan tándems de un lado y del otro, es decir, que el extremo pueda ser, digamos, secundado por el lateral que pasa. Creo que ambos tienen que tener mucho entendimiento futbolístico, ¿no? En cada sector del campo. Y conectarse. Claro. No se trata de simplemente talento, sino que haya una conexión, o sea, que haya un trabajo de equipo. Ese equipo de Peñarol, en ese año, con Giovanni González y con Canovio, te hacía desastre. A esa banda te hacía desastre. Por la derecha. Y se metía por ahí Facundo Torres, que era más libre. Entonces se conectaban los tres. Sí, Canovio, sí. Facundo Torres, Giovanni González, y por ese lado hicieron cosas muy buenas para ese Peñarol. Yo creo que ahí tiene que estar el cambio en Alianza. Uno u otro. Creería yo. Y si es que en verdad el técnico quiere proponer lo que entendemos va a proponer, me parece que necesita jugadores más del corte, que sepan tener la pelota, que no se sientan presionados con la pelota. Me parece que muchas veces entre Bayón y Castillo, en el hecho de encontrar una pelota solitarios, no estuvieron tan acorde a las situaciones de los partidos, ¿no? Porque no solamente es tener buen pie, no solamente es tener un buen control para después dar un buen pase, sino también es tener un buen posicionamiento, sacarte la marca de encima, ¿verdad? Y eso me parece que en el tándem Bayón-Castillo no lo hemos visto mucho. No, y el control hacia adelante, ¿no? Porque si el control siempre es horizontal para buscar el pase más seguro y no el pase que te permita superar líneas, el pase que te permita progresar en ataque, que te permita sorprender al rival, después ya todo es muy predecible. Y creo que eso a Alianza le ha faltado, ¿no? Ese volante, bueno, cuando Concha lo intenta, lo hace. Concha recibe y trata de jugar rápido para adelante. Sí. ¿No? Por supuesto. Y me parece que acá en el torneo nacional es un buen momento como para que Concha también, diga presente, que siga marcando la diferencia como creo que la viene marcando últimamente. No en todos los partidos, pero creo que ha elevado su nivel, ¿no? De eso estamos de acuerdo. Me parece que ha elevado su nivel más allá para mí del momento adverso de Alianza, claro. Es el mejor del ataque de Alianza. Ahora, quiero anunciar algo, ¿no? Vamos a estar con alguien que conoce muy bien a la Riera. Yo tengo una pregunta que no tiene que ver con el Peñarol que todos estamos destacando. Ya. Suelto la pregunta y dices, aquí vamos a tener. Ya. Tengo interés en saber algo.
Porque hemos elogiado, yo he elogiado particularmente bastante a Larrieri y me parece una buena decisión. Sus referencias, sus antecedentes, lo que, las opiniones que llegan desde Uruguay. El gran vas a mantener el suspenso ahí, ¿eh? El gran recuerdo que ha dejado en Peñarol porque ganaron el título, porque hicieron una buena campaña de Copa Sudamericana, porque en esa campaña eliminaron a Nacional y por la forma en la cual jugaba, ha dejado un grato recuerdo. Larriera en Peñarol, que ha sido su último antecedente y el más importante de todos. Sin embargo, ya antes de eso, no estuvo en ninguno de los clubes donde dirigió como técnico principal más de 40 partidos. Esa es la gran pregunta que tengo. Lo que me cuentan desde Uruguay es que, justamente estamos escuchando algún audio, ¿no? Que sus inicios son muy buenos. En todos los equipos que ha estado, en casi todos, sus inicios son muy buenos, pero después muchas veces les cuesta o le cuesta a sus equipos de alguna manera intentar mantener ese ritmo y mantener el pulso para llegar con vigencia al final, ¿no? Pero bueno, una cosa es dirigir Peñarol y otra cosa es dirigir Wanderers, otra cosa es dirigir Racing, que son algunos de los equipos que ha batuteado, digamos, en Uruguay, ¿no? En este caso, creo que los pergaminos son buenos. ¿Los qué, perdón? Los pergaminos. Ah, yeah. No te gustan las palabras, pero nunca, a ver, ¿en tu vida has escuchado esa palabra, hermano? Pergaminos, los antecedentes, precedentes, ¿qué quieres que diga? Pero escuchen, pero déjame preguntar, pero déjame no, que... No, es que lo hace por joder, nomás, ya te conozco, hermano, lo hace por meter picante. Pero qué cosa, así o sea, que no entiendo, que, o sea, todo tiene que... Tú no estás hablando de la flexibilidad, la libertad. Por supuesto. O sea, me quieres limitar, ¿no? ¿Ah? Me quieren limitar. No metes ahí... No, porque digo pergaminos como si nunca en tu vida hayas escuchado la palabra pergamino. No, pero lo que pasa es que no la escucho en el día a día. Ah, ya. Cotidianamente ya, no la escucho. Escuchen, o sea, muchachos, cuando... acá en Mano a Mano está prohibido la palabra pergaminos. No, la otra que prohibiste ayer, meneo. Chao, meneo y pergaminos ya no existe, hermano. No, la puedes utilizar. Lo que pasa es que me sorprendo porque cuando nos tomamos un ceviche, cuando nos comemos un ceviche y nos tomamos una chela, no me dices pergaminos. No me dices vamos a menear, me dices vamos a juerear. ¿Entiendes o no? Ya, vamos a hablar así para... Pero de repente tú te quieres distinguir, pues. No, tú te quieres distinguir. Pero siempre he hablado así. Está bien. Siempre he hablado así. Pero escúchame, está bien. Déjalo ser. Deja, mira a Ricardín lo que dice. Pero hermano, yo te dejo ser, pero déjame a mí también de divertirme. Claro. Por supuesto, hermano. La gente me sigue el paso, mira. Esa es la jerga de Rosado. Bueno, vamos a leerlo, ¿no? No, seguirte el paso ahora es más fácil, pero hace unos 5 años seguirte el paso era más complicado. Ya, había que prepararse mental y físicamente, ¿no? Es verdad. Ah, para seguirte el paso, hermano. ¡Oh! ¡Oh! Ay, ay, ay. Y hablas como jueves, viernes, ¿no? Jueves, viernes, sábado, domingo, qué abusivo. Tenía más noches que la largo, hermano. Qué abusivo. César Díaz. Claro, a Michael le gusta la cochinada, le gusta. Pero por supuesto, la gente se da cuenta. A Marizúcar dice. Ah, pero me gusta joder un poco. Pensé que hay que. No. Porque escúchame, estamos presentando Vestuario Roto. ¿Ves? Escúchame, mientras que nosotros hablamos seriamente de la táctica del 4-3-3, de los antecedentes y los pergaminos de la Riera, la gente está que jodía y jodía. O sea, ¿me entiendes o no? Es el contraste. Ahora, ¿lo vamos a premiar o no? Vamos a tener una buena entrevista ahora. No una buena entrevista, una buena conversación. Adelanta. ¿Con quién vamos a estar? Vamos a dejar el suspenso, pero ¿sí? Un técnico campeón de Alianza. ¿Pero no estaba en la portada? ¿No estaba en la portada? Ah, creo que está en la portada, ¿no? A ver, vamos a ver. ¿Está en la portada? No sé, ¿eh? Ay. Qué bien, a ver, vamos a buscar. Sí, sería buenísimo. Está en la portada. Está en la portada, Pesobrino, ya peso. Ya sí, te sí, vamos a estar con nuestro amigo, con nuestro gran amigo. Ahí está. ¿Verdad? Qué buena. Con nuestro gran amigo Gerardo Peluso va a estar buen con titular. Nosotros en un momento. Ha sido parte de su comando técnico La Riera. Según lo que me ha contado, es como un hijo para él. Ah, sí. Sí. Es como un hijo para él, así que bueno, qué mejor que Peluso. Estuvieron juntos en Alianza, la segunda parte. Estuvieron juntos en la selección de Paraguay. Estuvieron juntos en Nacional de Uruguay. En o sea, Olimpia. Tienen una vida. En Olimpia larga. También, ¿no? O sea, han sido campeones juntos. En Olimpia no lo sé. Bueno, vamos a preguntarle ahí. Han sido campeones juntos. En Alianza han sido campeones juntos. En Nacional de Uruguay. Y me parece que en Olimpia también. Mira, escúchame, ahorita que me pongo a pensar, 3 asistentes de Peluso van a estar en el campeonato nacional. Mario Viera. Sí. Peirano. Uh-huh. Con Peirano salen campeones de la Copa Sudamericana, siendo sí. su asistente. Y ahora La Riera. O sea, todos los hijos de Peluso están en el campeonato peruano. Uh-huh. Hay mucha influencia Uruguay en el torneo peruano. Últimamente se opta mucho por técnicos uruguayos. Bueno, Peluso campeón, Benguchea campeón. Ahora Fossati le está yendo bastante bien.
Otro de sus hijos entonces del fútbol nacional. ¿A qué hora se conecta el profe Peluso? En un rato me dijo, está llegando, está manejando, está en el tráfico y se colocaba bien en su casa. Entonces yo te propongo lo siguiente, vamos a leer a la gente qué piensa de la llegada de Mauricio Larriera. Escuchen sus entrevistas, son bien interesantes, son bien interesantes. Hay una frase que me dejaste que estaba buena. Después ningún técnico te garantiza absolutamente nada, ¿no? Tiene que haber una conexión con el plantel, tiene que acompañarlo a los resultados, pero a mí me parece que por las referencias, por las señales, por lo que he escuchado de él y por su último antecedente en un equipo grande como Peñarol, es una buena decisión. Y al final el técnico puede tener un pensamiento, ¿no? Puede tener un pensamiento, pero puede transmitir algo a los jugadores. El tema es que estos jugadores se involucren, que se convenzan, que se comprometan y después en el campo los que toman las decisiones son ellos. A ver, tú puedes tener una gran idea, ¿verdad? Un gran modelo. Pero si en el campo los jugadores no te dan tres pases seguidos, si los jugadores no se entienden, si los jugadores no hacen lo que se les pide y no, como digo, ejecutan bien el plan, de nada sirve el técnico. No hay táctica que valga sin nombres propios. Sí, pero el técnico, si se da cuenta de eso, dice, ok, de repente mi modelo no les está ayudando a que se comprendan y ahí tengo que cambiar, ¿no? Hay técnicos que no cambian porque, por diferentes motivos y ahí es donde se genera el desgaste. No, el jugador tiene que sentir que la idea del técnico lo potencia, lo mejora. La mayoría de jugadores, esto no va a pasar con todos, es difícil tener a todos contentos, pero la mayoría, y sobre todo los del equipo titular, tienen que sentir que la propuesta del técnico lo favorece. Larriera no llega a fin de año, dice Ginovilich. Sería bien interesante saber cómo fue esa conversación, ¿no? Porque no es que Alianza está contratando un técnico para una temporada que va a empezar. Yo tengo que ser hasta el 2024. Sí, no, es hasta el 2024, de acuerdo. Pero ¿cuál ha sido la conversación sobre este año? Porque, claro, a ver, es evidente que le han dicho, el objetivo es ser campeones, ¿no? Pero campeón hay uno solo. Sí, y para ser campeón le tienes que ganar a equipos que están jugando bien. Por supuesto. Entonces, para ganarle a esos equipos tienes que evolucionar en el juego. Por supuesto. Y yo creo que ahorita la premisa o, digamos, la misión de Alianza es quedarse primero en el acumulado, ¿no? Para evitar la final. O sea, yo creo que es lo primero que va a intentar hacer el técnico, mira, más allá de darle... Sí. Un buen contexto a los jugadores para que puedan responder bien. El objetivo más realista de Alianza para mí, porque está algunos puntos detrás de los líderes del torneo clausura, porque le toca un fixture bien difícil a un técnico nuevo, es apuntar a llegar directo a la final. Es decir, mantener el acumulado. La única forma que peligre el acumulado de Alianza es si Melgar es campeón del clausura. Si no, no va a peligrar. Tendría que ser una muy mala campaña, tendría que tener muy malas jornadas. Para perder el margen de puntos que ha sacado como diferencia. Y este fin de semana es un partido clave, ¿no? En busca de eso. Mira, antes de llegar a Peñarol, Mauricio Larriera decía esto. Creo que el concepto, o más o menos el testimonio, puede ser similar cuando se siente en la sala de prensa de Alianza y hable a la gente, ¿no? Él dice esto, ¿no? Apenas toma Peñarol. Sí, estoy convencido que estando en Peñarol tenemos la obligación de tomar la iniciativa. Es un grande. Esto no significa ir para adelante a como dé lugar. Hay una parte que la marca el ADN de Peñarol, que es no dar una pelota por perdida, luchar hasta el último segundo, la resiliencia, el renacer de las cenizas. Bueno, ahí se puso poético. Esas cuestiones que son muy uruguayas e inherente al ser humano y que Peñarol tiene muy marcadas. O sea, más allá, yo creo que él debe entender la filosofía que tiene Alianza como institución y después va a intentar darle su sello, ¿no? Propiciar su sello. Sí, es una ventaja que ya haya estado en el Perú, ¿no? Es una ventaja que tenga de cerca a Peluso, que haya estado en el vestuario de Alianza, que haya estado en Matute, que conozca la idiosincrasia, ¿no? ¿Cuál es el sentido de pertenencia, el estilo histórico? Me parece que esas son ventajas importantes, sobre todo por el momento en el cual va a tomar el equipo, que es con urgencias, con urgencias y con objetivos inmediatos. No es lo mismo agarrarlo ahora que agarrarlo con un mes y pico de tiempo entre pretemporada, preparación, planificación para que empiece un torneo. Son situaciones diferentes. Y con un fixture especialmente complicado para un técnico extranjero que no está acostumbrado a dirigir en la altura. Ahora, uno que me parece no se había lesionado en todo el año en Alianza, me dicen que se acaba de lesionar. ¿Qué sería Jairo Concha? No te puedo creer. No sé qué tipo de lesión es, pero mal momento, ¿no? Qué caprichoso. Uno más. Bueno, vamos a ver qué tipo de lesión. De repente no es de gravedad, ¿no? Pero bueno.
Lo lamento, ojalá que no, porque la verdad que lo, ¿y quién lo está, va a curar, estaba en... ¿Quién lo va a curar? No estoy muy seguro quién ha reemplazado. Hay un reemplazo, ¿sí?, por ahora, me parece que es el doctor Blácido, pero no tengo la información confirmada, que ya ha sido médico de Alianza. Lo recomendé ahí. Dusan Tadic, hermano, gracias por vernos. Qué jugador, Dios mío. Pese al cambio de hora, te agradezco mucho, gracias por vernos. Qué futbolista. Pero sí, pero no alarmes todavía hasta tener información confirmada de Jairo Concha. No alarmo, pero es que los hinchas Alianza se van a preocupar. Me están diciendo, se lesionó Concha. Vamos a ver. Bueno, voy leyendo a la gente. Enzo Talancha, ¿viste? Prendiste las alarmas. Sí. Ahora van a tener que renovar a Cueva. Quiero preguntar, ya no sé a quién preguntarle tampoco. Hay que hacer una limpia a los jugadores. Alan R, siempre nos ve. Gracias, Alan. Yo aprovecharía antes de que entre el profe Peluso de agradecerle a nuestros extraordinarios, leales, amigos de BetSafe. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Que tienen cuotas impresionantes de estos días, fútbol femenino, Copa Libertadores. Qué aburrido es ver a Boca. Qué aburrido, ¿no? Qué aburrido es ver a Boca. Menos de 2.5. Creo que te dije. Yo te dije el River Inter, te dije más de 2.5. Sí, sí. ¿O no? Sí. Y el Boca Nacional estaba cantado que era menos de 2.5. Bueno, BetSafe tiene propuestas de verdad que muy bacanes para que armen sus combinadas bien bonito, con estadísticas, con datos, con información que les damos en este programa, además también, para que armen sus combinadas y puedan hacer la mejor apuesta posible. Por supuesto. Y bueno, pueden entrar desde el celular, desde la computadora. ¿Dónde más, hermano? De la tablet. Sí. ¿No? Y hay buenos partidos este fin de semana también, ¿ah? Y siempre con esta posibilidad. Ahí. El QR, PIC, una cosa muy rápida, ¿no? Por supuesto. Y ya vas a ver las variantes, una red muy amigable. ADT también con Cristal, ¿no? ADT con Cristal. Melgar con la U. Por eso, está bonito. Está simpático. Está lindo. Está simpático. Pero bueno, y también tengo un bono especial para aquellos que se suscriben por primera vez. Y póngale un ojo al fútbol femenino. Qué emocionante el gol de la panameña. Primero golazo, un abuso el gol de tiro libre. El primer gol de Panamá en la historia de los mundiales. Que a diferencia de aquel gol panameño de Rusia 2018, que también lo celebran, este gol era el 1-0 en el partido. Aquel gol panameño era el descuento de una goleada increíble, ¿no? Pero igual nada les quita, nadie tiene derecho a negarle la alegría, en ambos casos, al hincha panameño que está disfrutando de mundiales de fútbol. Gracias, BetSafe. Por supuesto, siempre gracias a BetSafe, siempre. Estoy ansioso porque entre el profe Peluso. ¿Eh? Sí, ¿ya sí, está llegando. A ver. Sí. Me dijo hace un rato. Bueno, vamos a poner lo que me puso mi. Podemos ir recordando. Pero, ¿sabes qué? Estoy en el auto, en el medio del tránsito. Yo pensé que era por teléfono. Si es por streaming. Ahí a lo comencé. Tiene que ser cuando llegue a casa. Si querés, te aviso. Yo creo que. 3:20, 3:30, estoy en casa, me quedaría una media hora para tu programa, si es por streaming. 3:20, o sea, es 1:20 de acá, ¿no? Dije, ya, perfecto, me avisas cuando llegues, así que ahí estamos, hermano, ahí estamos. Está bien, lo esperamos. ¿Nos han etiquetado en algo, no? Sí, no sé, no he escuchado, he visto una etiqueta, pero no, de Cedi C25. Ay. Se dice. César Misaico Sumari, un gran saludo desde Santiago de Chile, mis rosaditos, dice el gran César. Gracias, César. Saludo para ti también. Hay interés de parte de Alianza de contar con alguien que yo también creo que sería un muy buen jale. Luchito, Portuano, abrazo, mi hermano. Saludos, mi hermano. Al otro. ¿Qué? ¿Qué no, te ríes, hermano? Mi hermano, hay que hacerlo felices. Claro. ¿Ah? Mira, tú después tomas. Se mate la risa, claro. Pepe Guevara, Pepito Guevara, si cabe la risa. Pero tú estás confabulado con, no, es con Luchito. No sé con si, Luchito. Quiero saber si es su apellido o no. Porque si no, pues si no, te ha agarrado lindo. O Sanazo te pone. Oye, escúchame. No, voy a dejar que el chiste continúe y voy a dar la info. Para no mezclar, porque es una info interesante. Bueno. Y cerrada todavía la ventana, dice. Ese Kenji la cagada. ¿Cómo dices? Oye, salúdalo, me dijiste, ¿no? Salúdalo. ¿Ah? Extraordinario. Luchito, mi hermano, te vamos a invitar aquí al programa porque lo tuyo ha sido grandioso.
¿Sí o no? Claro. Hay un jale que en Alianza podría darse. Próximo año. No, pronto. ¿Un jale? Un jale para fuera de la cancha. Ya. Y que sería, me parece, una gran incorporación. Néstor Bonillo. Pero creo que hoy tiene una especie de función de asesor, ¿no? Por eso. Hace rato. Sí, sí. Lo haría oficial, algo así. Sí, podría ser, yo no tengo que es algo oficial, pero sí estaría vinculado en temas de planificación y de, sí, de planificación dentro de la dirección deportiva. Ahora, siempre y cuando la chamba que le propongan en Alianza ya de manera más específica no interfiera en un posible proyecto con Ricardo Gareca. Él sigue siendo parte, claro, del comando técnico de Gareca y ese es su objetivo principal. Ahí está su enfoque. Me parece una buena adquisición. Le avisamos a nuestros amigos, a Enrique, a Omar, que ya está nuestro amigo Gerardo. Me parece está entrando el link. Nos avisan, por favor, muchachos. Bueno, pueden ir recordando el equipo de Peluso, ¿no? Esa muy buena campaña de Gerardo Peluso en Alianza. La gente lo puede ir comentando. Un equipote, ¿no? O sea, con Flavio. Con Martel, con Pérez, con Aracaki. Iguera, Pepe Reinaldo, Soto. Reinaldo saliendo. Sí. Pepe Soto. Estaba el Ratón Pérez, ¿no? Chicho Salas. Chicho Salas, por supuesto. El arquero, ese año George Forsyth. Ataja hasta el viento, creo, ese año. No, ataja hasta el viento, tuvo un añazo, un mejor año, sí, de profesional, seguro. Seguro. Un gran equipo. Y si te das cuenta, a los uruguayos últimamente le fue bien en Alianza. Porque antes de Bustos y antes de Salas, que bueno, fueron títulos continuos, fue campeón Pablo Bengochea, fue campeón Gerardo Peluso, ¿verdad? Y de ahí creo que tenemos que regresar a Costas, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero los uruguayos últimamente creo que tuvieron un buen pasaje por Alianza. Y a quien ya tenemos es a un amigo con quien siempre, Michael, es un gusto, un placer poder conversar. Siempre aprendemos, siempre se aprende. Y al cual le mando un abrazo desde acá. Así que ya tenemos en pantalla, para todos los amigos de Mano a Mano, a Gerardo Peluso. ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? ¿Qué tal, profe? Hola, ¿cómo le va, Mauricio, Michael? Qué gusto estar con ustedes. ¿Estaba duro el tráfico? Sí, sí, a esta hora se pone complicado. Uh-huh. No es como Lima, pero porque somos más pequeños, pero sí, se puso complicado. Profe, ¿cuál es la camiseta de atrás? La que tiene detrás suyo. La camiseta de atrás es una camiseta de un futbolista que jugó la final de Maracaná en el año 50 de Uruguay, Eusebio Tejera. Ajá. El número 3 de la selección uruguaya. Sí. Wow, cuánta historia ahí, ¿ah? Sí, no, y no sabes la colección que tiene el profe de camisetas. Ajá. Que normalmente los jugadores se la regalan, ¿no? Después de un título o para algún tipo de agradecimiento. Tiene una colección, pero espectacular, ¿ah? ¿Eh? Espectacular. ¿Sigue creciendo, sí, la colección o no? Sí, sí, Mauricio, tú viniste acá a mi casa, viste las camisetas. Sí, son todas tienen algún contenido, digo, no hay ninguna comprada ahí. Pero un día, Juan Salgueiro, un futbolista que yo lo dirigí cuando era un chiquilín en Danubio. ¿Juan Manuel Salgueiro? Juan Manuel Salgueiro. Un día me fuimos con Alianza Lima justamente a jugar una Copa Libertadores contra Necaxa, y me fue a buscar a la concentración, me llevó hasta la casa. Bueno, una cosa muy linda que me sucedió, me agradeció la familia, todo lo que tenía. Él creía que, bueno, habíamos hecho algo por él, porque en realidad cuando llegamos a Danubio estaba en una lista que los íbamos a sacar a todos y él también. Era un chiquilín, tenía 19 años. Y bueno, le gustaba la fiesta, entonces dije, no, acá no corre. Pero me pidió una oportunidad, le digo, te voy a dar 6 meses, te voy a dar una oportunidad.
Si te portás como un verdadero profesional, no vas a tener ningún problema. Y la verdad que fue un jugador extraordinario, hizo una carrera extraordinaria. Hoy se retiró en Paraguay, jugó, bueno, anduvo por todas partes, España, México, en Paraguay. Y hoy, bueno, cuento esto porque ahí me di cuenta cuando me regaló la camiseta ahí en su casa con su mujer y su hijo. Digo, estas cosas yo las tengo que guardar, son muy preciadas. Y a partir de ahí empecé a guardar camisetas y regalos y bueno, hoy tengo unas cuantas y todas tienen un contenido, no hay ninguna comprada ahí. De Alianza creo que tienes la de Maestri, me parece que tienes la de Rinaldo Cruzado. Tengo varias, tengo la de Jaio, tengo una de Jaio, después tengo una que me regaló Pepe Soto, que es la morada, la camiseta diferente que usa Alianza, ¿no es cierto? La de octubre. La sí. De octubre, exactamente. Sí, tengo varias, Profe, ¿qué vio usted en Mauricio Larriera para incorporarlo a su cuerpo técnico ya hace 15 años? Bueno, a Mauricio lo conozco desde muy chico porque él es de mi pueblo, de Florida, y yo dirigía cuando en mis comienzos en el fútbol amateur, dirigía la selección juvenil, la sub-19 del departamento de Florida, y Mauricio integraba esa selección, o sea, lo dirigí cuando tenía 18 años, ahí lo empecé a conocer. Después coincidimos cuando vinimos a Liverpool, que comenzamos en el fútbol profesional acá, él tenía 21 años y lo dirigí ahí en Liverpool, y después lo volví a dirigir en Racing Club de Montevideo, cuando él tenía 30 años, o sea que vi toda su evolución, lo conocí muy bien, y ya me di cuenta que era un jugador diferente, o sea, estudiaba odontología en ese momento, era muy ordenado, era muy profesional, muy creativo, y ahí observé a dos jugadores en ese equipo de Racing que los empecé a seguir, que yo ya vi que tenían condiciones y que estaban llamados a ser entrenadores en el futuro. Él y Pablo Peirano. Pablo Peirano, que ustedes lo conocen muy bien, que ya lleva varias temporadas ahí, también jugaba en ese equipo. Y bueno, tres ex asistentes tuyos que están trabajando acá, o que van a trabajar acá, porque mira, está Larriera, que llega a Alianza, ¿verdad? Exacto. Mario Viera, claro. Que, bueno, nosotros llegamos con Mario Viera, integró durante muchos años nuestro equipo de trabajo, pero cuando finalizamos el primer año ahí en Alianza, Mario ya quería trabajar solo, hacer su propio equipo técnico, y ahí fue que yo ya tenía, Mauricio ya lo tenía focalizado, o sea, lo había seguido, inclusive él ni sabía, y yo iba preguntando por él y por Pablo Peirano, a los profesores que tenía en el centro de estudios, cuando hicieron el curso de entrenador. Después Mauricio empezó a dirigir un equipo pequeño acá, el Tanque Sisley, en la Divisional B, y el preparador físico que trabajaba con él, conocido mío, yo le preguntaba, bueno, ¿qué tal Mauricio? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo maneja el grupo? ¿Cómo trabaja? En fin. Y los datos siempre fueron los mismos. Excelente, 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 excelente. Y bueno, en muchos años que no nos veíamos, y cuando finalizamos el primer año en Alianza, que Mario Viera decidimos, como un acuerdo, ya era una etapa cumplida y él ya quería ser entrenador principal, lo llamé por teléfono a Mauricio, conversamos y se fue con nosotros ahí a Alianza en el 2007, y a partir de ahí estuvimos juntos hasta el 2014. Sí, cuando terminamos en la selección de Paraguay, yo ya había visto su evolución, o sea, había madurado y se estaba preparando para ser el jefe. Uh-huh. Yo siempre le decía yo a mi asistente, de hecho son todos entrenadores, digo, mire que yo no los quiero acá para que estén haciéndome los mandados a mí toda la vida, ¿eh? Ustedes tienen que crecer porque yo quiero verlos mañana ser, que ustedes sean los verdaderos jefes, porque tenían las condiciones, absolutamente. Uh-huh. Bueno, los hechos lo han demostrado, ¿no es cierto? Y en lo personal, Gerardo, ¿qué te produjo que Larriera asuma ahora Alianza? O sea, ¿qué te produjo por todo lo que han pasado juntos? Porque él retorna al equipo blanquiazul, pero a ti en lo personal, ¿qué te generó el hecho de conocer que ya era oficial que Larriera
sea el nuevo técnico de Alianza. Bueno, antes que eso te tengo que decir que me sorprendió bastante el hecho que a Guillermo Salas no sea más el técnico de Alianza. Eso te lo tengo que decir a la distancia. Uno no está ahí y no sabe cómo son las cosas, porque en la vida del entrenador hay muchas cosas que tienen que ver con la interna y demás. Pero yo lo veo de afuera, cuando el Chicho asumió en Alianza, el equipo no estaba bien. Sale campeón, vuelve a repetir. Está bien posicionado hoy en la tabla, porque yo no creo que sea dramático que Alianza esté a 3 puntos de la punta, que juegue un clásico y con el empate, no creo que sea un drama empatar un clásico. Entonces, me llamó la atención, sinceramente, y por supuesto que me dolió, porque yo a Chicho, sabes que lo quiero muchísimo, como a todo ese grupo de jugadores, ¿no? Pero bueno, pasado ese momento, empecé a recibir noticias de ustedes y demás, que pintaba para que sea Mauricio. Yo lo que te puedo decir que Alianza lleva un gran técnico, eso sí te lo digo. Él ha madurado, ha hecho toda la etapa del aprendizaje y ya lo ha demostrado inclusive en su último trabajo en Peñarol, acá, donde es un acierto justamente de alguien que está muy vinculado a Alianza. El acierto ahí fue de Pablo Bengochea, director deportivo de Peñarol, que lo lleva a Mauricio Larriera como un técnico joven que él creía que en Peñarol podía hacer un muy buen trabajo, siendo que había tenido unos trabajos que el que conoce de fútbol y entiende de fútbol saben que era de un muy buen entrenador, de un técnico muy capaz, pero no había tenido la resonancia como para decir, va, llega a un cuadro grande como Peñarol y tiene espalda para eso. Bengochea se la jugó y los hechos le dieron la razón. Sale campeón ese año en Peñarol, jugando muy bien, muy buen fútbol Peñarol, y hace una gran Sudamericana. Llega a la semifinal de la Sudamericana jugando como hacía muchos años que un equipo uruguayo no jugaba a nivel internacional. ¿Cómo describiría, profe? ¿Cómo describiría esos equipos? ¿Cómo describiría futbolísticamente a ese equipo recordado de Peñarol? Para lo que es la historia y la cultura de Peñarol, era un equipo distinto. Un equipo que atacaba mucho, que jugaba muy bien al fútbol, que buscaba elaborar el juego desde las bases, desde abajo. Mucha elaboración de juego, muchas coordinaciones ofensivas, muchas variantes en ataque. Y un equipo que estéticamente gustaba mucho. No solamente que ganaba, jugaba bien y gustaba. O sea, redondeó un nivel de juego excelente. Lo que te puedo decir, mucho tiempo que en Uruguay no había un equipo que a nivel internacional jugara tan bien como ese equipo de Peñarol. Él tiene una frase bien interesante, ¿no? Ayer te la compartía. Ah, sí. Él decía en una entrevista, en un programa uruguayo, decía, mi manera de sentir el fútbol es opuesta a la que dicta la historia del fútbol uruguayo. ¿Tan así es? Bueno, sí, él es medio rebeldón, es medio rebelde. le gusta ir contra la corriente. Por eso que yo lo llevé a trabajar conmigo, porque un equipo técnico es eso, tiene que ser un equipo. Entonces, yo que siempre he sido un tipo conservador, un tipo duro, un tipo así me criaron, o sea, así me criaron, así viví, y ¿cómo voy a dirigir? Tengo que dirigir como he vivido, cada uno tiene sus bases en la educación, en su forma de ser, pero yo necesitaba ese, ¿cómo te voy a decir? Un compañero de trabajo que le diera lo que necesitaba ese equipo esquemático. Que si hubiera sido mío solo, hubiera sido de esa forma. Libre, creativo, con atrevimiento y mucha capacidad para lograrlo. Porque una cosa es lo que uno quiere y otra es agarrar un equipo y después que vaya y el equipo haga lo que uno quiere. Uh-huh. ¿Entendés? Porque conversando acá todo muy lindo y todo muy fácil. Pero después hay que agarrar a los jugadores que vayan y hagan eso. Y él tiene metodología, él tiene preparación, él es creativo, es inteligente. Entonces,
A mí me parece que, bueno, te lo voy contando de todo un poco, pero ese es Mauricio. Ahora, después con el tiempo fue madurando. Cuando él se tuvo que encargar de la caja fuerte, se dio cuenta que no era tan fácil la vida. O sea, cuando él pasó a ser el jefe, se dio cuenta que lo que nosotros hacíamos también, es decir, sí, todo bien, toda alegría, toda felicidad, pero tiene que haber un ¿cómo te voy a decir? Un esquema sólido también en qué fundar toda esa creatividad que él tenía. Y ha ido creciendo, ha ido evolucionando, y yo creo que hoy es uno de los muy buenos entrenadores que tenemos en el fútbol uruguayo. Y seguramente, Gerardo, va a ser para él primordial darle un contexto a Alianza, una manera de jugar, porque cuando tú tienes una manera de jugar, esto te puede acortar la brecha, intentar justamente jugar bien y después, como propósito, ganar, ¿verdad? Hay buenos jugadores en Alianza. Uno de ellos, de los cuales creo que podemos coincidir, Michael, que no viene teniendo un buen rendimiento, es Cristian Cueva. Un buen desafío para la Riera en este caso va a poder ser sacarle quizás o recordarnos su mejor versión. Puede ser un buen técnico y te pregunto, ¿no, Gerardo? Si crees que Cueva puede calar más o menos en lo que puede disponer la Riera en esta alianza. Porque no viene jugando de titular, no ha tenido su gran año y todos sabemos la clase de jugador que es, ¿no? Cuando está al 100%, me parece que es un jugador clase A, como tú siempre los llamas. Sí, claro. Yo creo que es más un tema de Cueva que de la Riera, ¿no? Porque las condiciones las tiene. Las ha demostrado al más alto nivel. Las ha demostrado en la selección, en Copas América, en eliminatoria. O sea, las condiciones las tiene. Ahora, obviamente que el técnico es importante para llegarle ahí a ese punto al jugador para convencerlo de que haga determinada cosa. ¿Qué es lo que está pasando con Cueva? ¿Por qué no rinde? Bueno, eso lo sabe. Hoy lo sabe Cueva y seguramente dentro de una semana lo va a saber la Riera. Y el entorno, ¿no? Algo pasa, ¿no es cierto? Para que no pueda jugar al nivel de lo que él es capaz de hacerlo. Yo creo que Mauricio, que aparte de todo, aparte de toda esta teoría que yo les cuento, él es un ser humano integral, o sea, es una persona a quien confiar. O sea, el jugador de fútbol que esté jugando en un equipo de la Riera y que no le encuentre la vuelta, el por qué me está pasando lo que me está pasando, es porque está en otra, te lo digo así. Porque no es porque le falte sensibilidad, y él es muy cercano a los jugadores. No es que los pone, juegue y nada más. O sea, él sabe hablar, sabe llegarle a los jugadores. Yo pienso que está todo dado para que Cueva ande bien. Yo creo que Alianza tiene un gran plantel. Sí. Tiene un gran plantel. Y tiene variantes. Tiene más de un jugador por puesto. Tiene adelante, tiene atrás. No sé lo que está pasando con Andrade. Hay algunas cosas que se me van un poquito. Se lesionó. Descartado todo el año. Descartado toda la temporada. Bueno, esa es una baja importante. Sí, sí. El Rifle Andrade es un excelente jugador, pero bueno, tiene otros. Te digo porque me imagino que entre Andrade y Cueva hay una cercanía en el puesto, en el rol que deben de tener dentro del equipo. ¿La Riera suele jugar con enganche? Sí. Depende de los jugadores que tenga. No, los buenos jugadores, él los utiliza. Por ejemplo, por decirte algo, hay un jugador que es un típico enganche que él tenía en Peñarol. Y que acá viene una anécdota bien curiosa. David Teráns. Sí. Es un jugador que estaba en gran momento en Peñarol. Estaba prestado, era jugador de Atlético Mineiro, estaba prestado a Peñarol, pero con una cláusula que si Mineiro lo vendía, lo venían a buscar y se lo llevaban. Teráns. Sí, el típico enganche, era el jugador que le armaba el juego ofensivo, digamos, ¿no es cierto? Y estaba jugando en grandísimo nivel en esa Sudamericana y resulta que Mineiro se lo vende a Paranaense y el jugador en el medio de la Sudamericana se va a Paranaense. Y resulta que en la semifinal de la Sudamericana se enfrenta a Peñarol y Paranaense y Teráns le hace el gol que lo elimina a Peñarol de la Copa.
Fíjate vos, un poco de cosas te digo. Te contesto la pregunta. ¿Un enganche? Sí, sí. Juega. Si anda bien, juega. Y lo otro, que es un poco la realidad triste del fútbol uruguayo. Nacional ahora venía haciendo una buena campaña, pasa de fase, va a jugar contra Boca y los tres mejores jugadores se le fueron. El arquero Rochet, titular de la selección, tapó se todo va el por día. Cifra increíble, pero se va para Brasil, se va Noguera, que es un zaguero que andaba jugando muy bien, se va para Arabia, y hay otro jugador más que no recuerdo ahora, bueno, se fue Cándido, se le han ido jugadores importantes, ¿viste? Se le han ido. Y en el medio de un campeonato, cuando lo vas a definir, esa es la realidad del fútbol uruguayo hoy. Justo por ahí quería plantear mi siguiente pregunta, porque revisando las estadísticas, sin conocer a profundidad cómo le fue en cada club, pero revisando las estadísticas, el único club donde se pudo quedar más de un año y dirigir más de 50 partidos fue Peñarol. ¿Cuál es la explicación para que no lo haya podido hacer antes en los diferentes clubes donde dirigió? Sí, él tuvo algunos pasajes en Danubio, en Wanderers. En Wanderers hizo un gran campeonato y se cayó al final, pero hizo una muy buena... Hay un muy buen trabajo ahí. Inclusive en ese momento estaba con Gustavo Roverano, que ustedes lo conocen, sí, muy bien, claro. Parte del cuerpo técnico nuestro en la selección de Paraguay. Hicieron un muy buen trabajo en Wander. No sé qué pasó, sinceramente te digo, no sé qué pasó, que salieron de ahí. Pero bueno, ha sido parte del crecimiento, ¿no? Si bien lo que vos decís, bueno, ¿por qué lo anterior? También está bueno que cuando llegó un equipo grande, dio la medida. Porque son escalones que tiene que ir subiendo un entrenador. Son etapas del entrenador, para mí. Porque no es lo mismo ser asistente que ser el entrenador principal. No es lo mismo ser entrenador de un equipo chico que ser un entrenador de un equipo grande. Es otro escalón, es otra etapa en la vida del entrenador. Y hay entrenadores que dan la medida en un equipo grande y otros que no. Claro. Por eso me hace pensar de que esta llegada a Alianza, él está capacitado para hacerlo bien. Claro. Porque un jugador grande como Peñarol lo hizo muy bien. Y tampoco es lo mismo tomar un equipo con tiempo de trabajo para empezar una nueva temporada como agarrarlo ahorita, ¿no? Por su experiencia, ¿qué es lo primero que tiene que hacer un técnico que agarra un equipo como Alianza en este momento, en este contexto? Lo primero que tiene que hacer sería tarde. Lo primero que tendría que haber hecho esto. Yo me imagino que sí, conociéndolo a él, te puedo asegurar que sí. No es que lo que voy a hacer ahora, es claro. Lo que hice antes, tengo que estudiar absolutamente el plantel, jugador por jugador, detalle por detalle. ¿Por qué está jugando bien este? ¿Por qué este no está jugando? ¿Por qué el lesionado? ¿Cuándo lo tengo? ¿Cuál es la competencia? ¿Cuántos partidos me quedan? ¿Cuándo debuto? ¿Dónde juego? ¿Visitante? ¿Local? ¿Qué pasa con el cuerpo médico? ¿Qué pasa con el cuerpo médico de Alianza? Ustedes tendrán noticias. No hay ahorita. Sabe que está la cosa complicada. Entonces, por eso te digo, mirá, yo que no tengo nada que ver en el tema, estas cuestiones ya las sé. Él, si llega a Alianza, tiene que saber absolutamente todo. No es que, ahora voy a enterarme de qué es lo que pasa acá adentro. Tarde. Cuatro partidos en la altura. De los que le quedan a Alianza, son cuatro en la altura. ¿Lo llamará el profe Larriera para hablar de eso o no? No, ya me llamó para saludarme, decirle. No, me mandó un mensaje muy lindo. ¿Cómo es él? Es una persona extraordinaria, tiene unos valores. Esa es la otra parte que al hincha poco le importa, pero que es importante. Y los jugadores saben que eso es importante, los valores que tenga la persona. Claro. Si hay alguna cosa que por encima de los resultados, yo te digo, Alianza va a estar muy bien representado, porque yo entiendo que el entrenador es parte muy importante de la imagen de una institución. Porque depende cómo sea el entrenador, cómo sea la persona del entrenador. ¿Cuáles son los valores que maneja? Y él en ese sentido es intachable. No creo que me vaya a preguntar nada porque él está muy interiorizado. Conoce Alianza, ya conoce Alianza. Claro. Y además, eso es bueno, ¿no? Porque
En el campeonato nacional no solamente juegas en una misma superficie, tienes que ir a la altura, y creo que ese conocimiento del fútbol nacional lo puede ayudar a justamente conseguir el objetivo, en este caso más cercano, que es el título. Porque más allá de todo, Alianza ya ganó una apertura, ahora tiene como objetivo ganar, digamos, la tabla acumulada para llegar directamente a la final. Pero el torneo nacional, Gerardo, tú sabes bastante de esto, es muy distinto al resto, por altura, por el sintético, porque realmente son distintas plazas las que ofrece el fútbol nacional. No, totalmente, vas a la altura, vas al sintético, vas al calor, te toca ir al medio de la selva allá. No, hay que jugar en todas las canchas, pero él conoce y eso es importante, porque Alianza no es fácil, porque Alianza es bastante más que un equipo de fútbol. Alianza es un fenómeno social en el Perú, porque vos vas a donde quiera que vayas y te bajás del aeropuerto, bajás del bus y Alianza, si hay alguna cosa, tiene muchas cosas buenas, pero es local en todos lados. Acá la gente se lo recuerda, acá la gente lo está saludando con mucho aprecio, hay gente que está opinando, obviamente lo recuerda de buena manera por ese título de Alianza, ¿no? Creo que los técnicos que dejan un título en una institución son difíciles de olvidar. Mira, acá tenemos a Reinaldo Jesús que dice, don Gerardo, yo lo respeto mucho, arriba Alianza, dice Reinaldo Jesús. A ver, vamos a ver más comentarios, a ver si tenemos. Renzo Trucios, qué sabio, Peluso, está totalmente impecable de conocimiento, dice Renzo Trucios. Gracias, Renzo. Hasta el día. Porque hay alguno que me dice que ya estoy viejito. La cabeza me funciona perfecta todavía. ¿Cómo recuerdas ese equipo, Gerardo? Siempre te hago la pregunta, pero siempre es bueno refrescar la situación, ¿no? ¿Cómo recuerdas ese equipo campeón con Maestri, con Ligüera, con Martel, con Rinaldo Cruzado en sus primeros años? Extraordinario. Incluso, cada vez que hablamos, si se recuerda ese plantel, yo te digo que, por ejemplo, en la primera parte, el primer semestre, que nos ayudó a ganar el campeonato porque ganamos el Apertura, estaba el Zorrito Aguirre, no te olvides, y estaba Corrales, que fueron vendidos a Francia en la mitad del año, y eso nos obligó a reforzarnos para la segunda mitad. Y ahí fuimos a buscar a Rodrigo Pérez, que lo veo muy seguido porque él es instructor en Conmebol, donde yo estoy ya trabajando hace algunos años, y lo veo siempre a Rodrigo y nos podemos hablar de Alianza todo el tiempo. Y para el segundo semestre trajimos a Ligüera también. Si bien tenía características diferentes al Zorrito, pero nos reforzamos bien también para el segundo campeonato. Y después, ni que hablar, porque los más grandes eran líderes, pero extraordinarios. O sea, Jayo, Pepe Soto, bueno, Flavio, el Chicho, Martel, que tuvo un rendimiento fantástico, Aldo El Chese, Churliza, Rinaldo, que era un jovencito ahí, que apareció, que la descosió ese año y fue vendido a Europa inmediatamente. De repente capaz que me estoy olvidando de algunos, soy injusto con alguno de ellos, pero la verdad que un plantel. Santiago Salazar, qué jugador Santiago Salazar, el chino Aracaki, que cuando llegamos y le hicimos las pruebas físicas, me dice el profe, los profes siempre miran, ellos creen que lo único que existe es el físico en los jugadores de fútbol, que el que corre más es el que gana, eso es lo que creen los profes. Me dice, pero con este muchacho, con Aracaki, yo no sé lo que vamos a hacer, dice, tiene operaciones de rodilla, no tiene músculo, no tiene nada. Digo, bueno, vamos a verlo, pero después resulta que cuando llegaban los partidos, y sobre todo cuando llegaban los partidos difíciles, era el mejor. El chino Aracaki era el mejor. Siempre era el mejor. Mira, algunos técnicos, algunos que hoy son técnicos, ¿no? Aracaki, por ejemplo, que estuvo trabajando en el área de menores, en todo caso en Alianza, después en la selección. Chicho Salas, ¿usted veía en Chicho Salas potencial de técnico o lo sorprendió verlo dirigiendo? No, cuando lo vi dirigiendo ya sabía que él estaba trabajando en el club. Lo que pasa es que Chicho, lo veo como entrenador, ¿cómo te digo? Una extensión de lo que él era como jugador. El Chicho era
Profesionalismo auténtico, puro. Profesionalismo, perseverancia. 6-7 puntos. Chicho, no le pidas 10, pero nunca te iba a jugar para 4. 6-7 puntos. Entonces, un profesional que se mantuvo durante tanto tiempo en ese nivel parejo, bueno, así fue su carrera como entrenador, y así mismo lo veía yo como entrenador. O sea, el Chicho no. A ver, ¿cómo te digo? No es Klopp, pero es el Chicho Sala. Te va a rendir siempre y te va a cumplir siempre. Y cumplió con Alianza. Cumplió excelentemente bien. Sacándote un poco el tema de Alianza, Gerardo, se retiró Diego Godín, ¿no? Fuiste clave en su aparición. Sí. Un central de época para Uruguay. Sí, extraordinario. Mira, ayer tuve una sorpresa muy linda, porque yo nunca tuve el teléfono de Diego Godín. ¿Viste? Esas cosas, a mí no me gusta estar persiguiendo a los jugadores, porque sí, Diego debutó con nosotros, fue una aparición. No es ninguna virtud, no fue ninguna virtud mía. Lo único que yo estuve ahí en ese momento para ponerlo con 17 años en primera. Inclusive hasta compartí cuando lo fuimos a buscar a Rosario, a su pueblo, porque el entrenador de juveniles fue el que detectó que ahí había un jugador que tenía clase, porque lo habían dejado libre. Había jugado 2 años con 14, y 15, no, con 15 y 16 años había jugado en Defensor y lo habían dejado libre. Y se fue a Rosario, un pueblo, una ciudad, sí, un pueblo chico que está a 140 kilómetros de acá. Bueno, todo eso pasó. Y después yo te digo la verdad, nunca tuve el teléfono de Diego, ni siquiera para llamarlo, decirle, ¿cómo andás, Diego? Nos encontramos una sola vez en el casamiento de Gargano, imagínate, en el 2010. Nunca más lo vi. Y ahora se retiró. Y ayer recibo un mensaje de un teléfono que no lo tenía registrado ni nada. ¿Quién será? Diego Godín. Un precioso mensaje que no se olvida, ¿viste? No se olvida de cuando era chico. Mira. Y todavía me contaba en broma. Y toda mi carrera me acordaba cuando vos me decías, un zaguero nunca se debe barrer en el área. Mirá vos, esas cosas que con una carrera impresionante, bueno, ahí lo saludé y ahora nos vamos a encontrar seguramente porque yo conozco además a su familia, a sus padres, hablábamos mucho cuando Diego era chico, que recién empezaba ahí, en fin, tratar de aconsejarlo como hacemos con todos los chicos, ¿no? Sí, siguiendo con Uruguay y la selección, ¿qué le parece Bielsa para Uruguay? No sé qué es lo que va a pasar. Ojalá que nos vaya bien. Como hincha de Uruguay, quiero que me vaya bien, pero no tengo idea, no lo conozco, no tengo la menor idea de Bielsa, solo lo que se dice nomás, porque no habla, no se sabe qué es lo que está haciendo ahí, la verdad que no tengo la menor idea. ¿Pero cree que su idea puede encajar con el perfil del futbolista uruguayo, con el presente del fútbol uruguayo? Con el presente del fútbol uruguayo, la selección uruguaya la dirige mi nieto de 11 años y la clasifica al Mundial. La clasifica a cualquiera. Eso no va a ser ningún mérito. Si clasifican 7, de 10 clasifican 7. Sí. ¿Cuál sería el mérito? Una generación de futbolista extraordinaria tiene Uruguay. Claro, ¿y cuál sería el mérito para Uruguay? ¿Cuál es el objetivo con esta camada de futbolistas para Uruguay? ¿Llegar a semifinal de un Mundial? ¿Evolucionar en el juego? Y bueno, hay que clasificarse al Mundial y ver de aquí a 3 años y medio, a ver en qué nivel están, qué evolución tienen. Algunos jóvenes, no te olvides que Uruguay acaba de ser campeón del mundo en sub-20. Uh-huh. O sea, ahí hay una camada de futbolistas, bueno, ya lo demostraron, extraordinarios, ¿no es cierto? Con un entrenador extraordinario también, como es Marcelo Broly, un joven entrenador de los muy buenos que por suerte están saliendo. Habrá que ver lo de la eliminatoria, tiene que clasificar Uruguay. Y después en el Mundial, bueno, vamos a ver cómo se llega, ¿no? Uh-huh. ¿Qué opina del trabajo de... Bueno, han llegado muchos uruguayos en el último tiempo al Perú. Sí. Varios de ellos con éxito. Uno de los que está teniendo una buena temporada y goza el cariño de la gente es Fossati. El profe Fossati. ¿Ha podido seguir la campaña de Fossati en la U? Sí, claro. Obvio. No, pero aparte con Jorge nos conocemos de toda la vida, en la época que jugábamos.
y casualmente, creo que no le erro, me parece que el primer año que dirigimos en primera división, en el fútbol profesional acá, fue el mismo año. Él dirigía River en el año 94 y yo dirigía Cerro. Uh-huh. Yo te digo Cerro. Arrancamos juntos. Fossati ha tenido una carrera extraordinaria. Es un técnico de elite. El más alto nivel a nivel sudamericano. Y la verdad que ha hecho un gran trabajo porque la U estaba en problemas, no funcionaba, no arrancaba, ¿no? No sé. Corríjanme ustedes. Sí. Comenzó mal el año, no arrancaba. Y cuando llegó Jorge, empezó a jugar ese equipo, a jugar. Buena, muy buena campaña. Bueno, de hecho, va puntero en el campeonato local. Y también tuvo muy buenas presentaciones a nivel internacional. Uh-huh. Lo vi jugar muy bien al equipo. Con el sello de él, ¿no? Él tiene un sello propio. Nunca cambia esa línea de tres, ¿no? Él le gusta jugar con línea de tres, con carrileros. Le gusta un fútbol determinado y se notó, lo hizo, lo implementó rápidamente. Me sorprendió, visto cómo venía jugando la U, con lo rápido que se adaptaron al sistema de él, en forma inmediata y empezaron a ganar. Uh-huh. Eso me sorprendió porque no es fácil implementar un sistema y que funcione. El sistema es lo de menos, que el sistema funcione, que el equipo funcione. Y la verdad que lo hizo funcionar rápido. Yo tengo una más de selección. Porque en un mes nos toca jugar contra Paraguay. Y usted veo que además de seguir el fútbol sudamericano al detalle, por lo que lo estoy escuchando, ha estado en Paraguay, es muy cercano a Paraguay. ¿Cuál es el presente de Paraguay? ¿Cómo ve a Paraguay con relación a este partido con Perú? Sin la Padula. Sí, ¿qué pasó? Algo escuché, se lesionó la Padula, ¿no? Sí, tiene para buen rato, ¿no? Probablemente se pierda toda la eliminatoria de este año. Quizás con suerte a noviembre, pero las cuatro primeras fechas descartado. Ah, qué baja esa, ¿eh? Dura. Esa sí que es una baja, más aún con Paolo Guerrero, que obviamente por razones de la edad ya no es el Paolo aquel. Hacer olvidar a Paolo, mirá que era difícil en Perú y la Padula lo hizo olvidar, con su rendimiento. Sí. Esa sí que es una baja, Es una baja muy, muy importante. Mirá, contra Paraguay nunca es fácil jugar y ganarle. Así, eso ya sabemos que es así. Paraguay, te ponga el equipo que te ponga, no, nunca es fácil. Ahora, visto el poderío de Paraguay, sigue teniendo el mismo problema que hace muchos años lo tiene Paraguay. Muchos años, que la renovación no ha tenido una generación a la altura de las dos generaciones que tuvieron seguida una detrás de la otra, que fueron extraordinarias. Por decirte algo, tenían a Pepe Cardoso de centro delantero, extraordinario, y apareció Roque Santa Cruz. Claro. Y por la duda apareció Tacuara Cardoso. Y tenían... Cabañas, Radio Valdés. No, tenían Celso Ayala y Gamarra, extraordinarios. Detrás de ellos vino Pablo da Silva y Alcaraz, extraordinarios. ¿Me entendés? Entonces se fue Acuña, el Toro Acuña, y apareció Carlos Humberto Paredes. Entonces tenían uno extraordinario y se iba él de la selección y venía otro mejor atrás. Tuvieron dos generaciones extraordinarias los paraguayos, el fútbol paraguayo. Uh-huh. Pero después que se terminó Roque y Tacuara, ojo, siguen jugando y siguen haciendo goles. Sí. Pero a ver, tiene 40, 41 años. Pablo da Silva tiene 43 años. Sigue jugando, pero olvídate. Te digo, al gran nivel, no han tenido una nueva generación. El fútbol paraguayo está con ese gran problema. Imagínate que en las grandes ligas hoy, si vos buscás jugadores paraguayos, vas a encontrar al Mirón en el Newcastle y este chico Enciso, que es un talento. Buenísimo. Tiene 18 años. Sí. Juega en el Brighton. Y no tienen más. No hay más. Después el gran jugador, que es el capitán. Matías Rojas, el de Corinthians. Juan Palmeira, sí. ¿No es cierto? Claro. Matías Rojas, Ábalos, el de Argentinos Juniors, que hizo gol el otro día. Pero en las grandes ligas, claro. Como jugaban estos que yo te estoy diciendo, jugaban en Inglaterra, en España, en Italia, en Alemania, a Edo Valdés, jugaban en el Dortmund,
¿Me entendés? Sí, Alcaraz jugaba en Inglaterra. Roque jugaba en el Manchester City. Entonces, esos jugadores, que vos decís, 10 jugadores, 12 jugadores en las grandes ligas, no los tiene Paraguay. Tampoco no nosotros. Tampoco nosotros ahora. Bueno, generación, cuando vos querés sacar el potencial de una selección, no es tan difícil. Tenés que ver cuántos jugadores tienen en las grandes ligas jugando y con destaque. Uno tenemos. Porque por algo son las grandes ligas. Después el nivel es de segundo orden o de tercer orden. Entonces, eso es, si vos te fijás, los brasileños tienen 40. Tienen 40 jugadores en las grandes ligas. Los argentinos tienen 25. Y los demás, algunos tenemos 3, otros tenemos 2. El que tiene 8, ya está. Estamos hechos. Profe, muchísimas gracias por su tiempo. De verdad que ha sido un placer conversar con usted. Recordar también las épocas que tuvo en el Perú y que nos pinte la cancha y nos describa con tanto conocimiento al nuevo técnico de Alianza. Bueno, el que tengo que agradecer soy yo la invitación. Siempre se acuerdan de nosotros. Me encanta hablar con ustedes. Y ojalá deseando lo mejor para Alianza siempre. Y para Mauricio Larriera, no tengo ninguna duda que va a ser un buen trabajo, está todo dado, tiene buen plantel, está bien posicionado, él es un muy buen entrenador, conoce el club, conoce el Perú, yo creo que está todo dado para que le vaya bien. Dale amigo, un abrazo y seguimos conversando seguramente después. Te mando un abrazo grande. Dale, cuídate. Nos seguimos. Chao. Espectacular la conversa. Sí, un lujo, ¿no? Espectacular, sí, además. Siempre es un placer, claro, Gerardo. Está muy, muy metido todavía en todo lo que representa el fútbol sudamericano, ¿no? Sí. Se puede conversar de todo. Sí, fútbol paraguayo, sí. Fútbol uruguayo, fútbol peruano. Está muy pendiente todo, ¿no? Ve mucho fútbol todavía. Y bueno, el conocimiento creo que lo da a conocer siempre, ¿no? Y es bueno que nosotros tengamos invitados como él. No, y creo que no había una mejor voz para describir a Larriera, ¿no? Seguro. Lo vio crecer, lo vio jugar, lo vio empezar su carrera como técnico. Estuvieron juntos en Alianza. Sí, sí. Lo he visto dirigir en el último tiempo también en el fútbol uruguayo, así que ha sido una muy buena opinión la que consiguió Mauri Loremo, la bien, no, hermano. Acá en equipo, hermano, acá siempre en equipo. Acá trabajamos en equipo, con la gente de mano a mano, y también es parte de nuestro equipo. Gracias, BetSafe, que nos espera hasta el final del programa para su segunda mención, que nos espera que acabe la entrevista para también recordarle a la gente que hay lindos partidos de Copa Sudamericana hoy día. También. Juega el LDU, ojalá que Paolo tenga minutos. Seguro. Entiendo que los podría tener. Fútbol femenino, que está bonito, torneo local, armen ahí su combinada, que pueden de verdad que conseguir cuotas muy interesantes. Tienen el código QR ahí también, ¿no? Espectacular para que entren y vean todos los detalles que hay en BetSafe.com. Partidos lindos también el fin de semana, ¿no? Del fútbol nacional, como decimos, Melgar contra la U, ABT Cristal. Está muy bueno el campeonato. Llega el fin de semana, entiendo, el sábado, ¿no? La Riera, el sábado, ¿no? Sí. Y debutaría jugando en Cusco. Cusco, Lima, partido con Huancayo y otra vez Cusco, ¿no? Arranque duro. Sí, arranque duro. Pero bueno, programa de colección hoy día, ¿no? Programa de colección, vamos a ver cómo le va a la Riera en Alianza, por lo menos ya tienen entrenador y seguramente están convencidos de lo que puede hacer. Buen punto ese, ¿no? Ya tendría que saber absolutamente cada detalle del club, decía Gerardo Peluso. Mañana tenemos otro invitado, ¿no? Otro invitado, y vamos a hacer el programa desde otro lugar también. Vamos a salir de la mansión. No, sí. Vamos a salir de la mansión. Okay. ¿Está bien o no? Está bien. Yo te sigo. No pasa hermano. Nada, ¿no? Yo te sigo, hermano. Si quieres, vamos con guardaespaldas, tranquilo. Como quieras. ¿Ah? Como quieras. ¿Luchito irá? ¿Tú crees que Luchito? ¿Cuál Luchito? ¿Tu pata? ¿Cómo se llama? Escúchame. No, pero te agarraron fácil, hermano. No, pero tú confabulaste. Tú confabulaste. Obvio, tú obvio. Confabulaste. Pero aguanta una cosa. Ah. ¿Normal si salimos de acá? ¿De dónde? De acá, de la mansión. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. ¿Chaleco, guardaespaldas, no? Si quieres. Sí. Hay que hablar con ellos. Ya. Para que no trataremos de que no sea un lugar con mucho sol, para que no te monitoreen. Para que no te complique. No, voy con mis lentes, hermano, tranquilo. Tranquilo. Ha estado bueno el programa, la verdad, me gustó mucho la charla con el profe Peluso. Listo. No, mi gente, cuídense. Nos vemos. Chao.